Víctor Vargas, buenos días. Formalmente, bienvenido. Gracias por asistir. Muchas gracias, señor presidente. El procedimiento es que tiene 5 minutos para una exposición libre y pasados los 5 minutos, entonces los miembros del consejo harán preguntas que esperamos la pueda responder a la mayor brevedad posible. Con mucha flexibilidad, nosotros hemos decidido 1 minuto, pero nadie lo ha podido cumplir, sí. Así que seremos flexibles con usted también. Queda usted en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. De hecho, ya me siento juez de las altas cortes, porque cuando me siento en esta silla, esto es extraordinario. No sabía que eran tan cómodas. Señor presidente, fíjese, quiero primeramente darle las gracias a usted. Porque recuerdo algo en su campaña política del año 2000, cuando usted ha sido en la historia el único político que nos ha dado importancia a nosotros, los pobres. Usted decía que los pobres eran buena paga. A partir de ahí yo comencé a coger prestado y de verdad que dio resultado. Me dio resultado, comenzaron a prestarme. Mire, señor presidente y demás integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, yo vengo de participar en un concurso de oposición donde logré entrar a la Escuela Nacional de la Judicatura y cumplí con todos los requerimientos que establece la ley. Así pude convertirme en juez de paz, luego pasé a juez de primera instancia. Actualmente soy juez de coordinación de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional. Ya anteriormente en mi vida había ejercido la carrera de locutor, había sido locutor de un programa muy famoso llamado 100 canciones y 1 millón de recuerdos, después de Serenata Continental, después fui locutor de Notitiempo, después ejercí el periodismo, fui de los fundadores del Colegio Dominicano de Periodistas y son parte de los tantos trajinar que he tenido que hacer y que la democracia me ha dado la oportunidad a pesar de haber nacido en la extrema pobreza. Le digo la extrema pobreza porque me formé en el barrio Los Guandules y no me da vergüenza decirle a todos los dominicanos, porque creo que es necesario, que en mi casa se cocinaba de 7 días a la semana, se cocinaba 2 o 3 días, tal vez. En ese barrio Los Guandules que usted ha proyectado remodelar y que yo realmente aplaudo esa decisión. Aunque en el ámbito de los pobres buena paga, usted prometió el Banco de los Pobres, que es una iniciativa de Bangladesh. No obstante, yo creo que usted ha cumplido con ese cometido. No, déjeme decir, lo que pasa es que no se llama Banco de los Pobres, sino Mano Solidaria, Banca Solidaria. Banca Solidaria. Pero está ahí con casi. Pero ha cumplido con ese cometido. Con casi 300.000 pobres que han sido. Y yo lo apoyado. Felicito porque ha sido una buena iniciativa. He salido, yo he realizado varias maestrías. Tengo una maestría de Derecho Constitucional con doble titulación en la Universidad Católica Madre Maestra y la Universidad de Salamanca. A raíz de esa maestría yo escribí este libro, que fue el primer libro que se escribió aquí después de que se aprobó la Constitución del 2010 y se formó el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Este libro es importante y ha tenido muy buena acogida, incluso lo tienen como texto en algunas universidades. Ahí yo hago un retrato minucioso de lo que a mi juicio son los derechos fundamentales, aunque critico en ciertos aspectos que la Constitución del 2010 estableció un catálogo muy amplio de derechos fundamentales, y al ser ese catálogo tan amplio de derechos fundamentales, lógicamente que el Estado no tiene la capacidad suficiente para proteger esos derechos. ¿Y por qué digo? Bueno, al establecer el derecho a la recreación como derecho fundamental, eso podría abrir la puerta de que la gente fuera a los tribunales a exigirle al Estado
de que le coloque un parque o una discoteca en determinado sitio para que le garantice la recreación. Entonces, en eso yo fallo, porque cuando se establecen tantos derechos fundamentales en una constitución, llevan al Estado a que pudiera ser inefectivo. Luego escribí este libro que se llama La Guía Práctica de la Acción de Inconstitucionalidad, y esta guía lo hice como un aporte didáctico a los colegas que veían que no habían entendido cuál era la naturaleza para acceder al Tribunal Constitucional de la República Dominicana, un órgano nuevo, pero muy acertado, porque siempre he estado de acuerdo con la creación de ese tribunal como órgano de cierre en materia constitucional, y ha sido una de las de los mejores aciertos que ha tenido esa constitución de la República. En este libro yo lo que hago es explicarles a los colegas de qué forma se pueden atacar los decretos, las resoluciones, las normas, porque había un problema muy serio. ¿Cuál era el problema? Que los abogados no habían entendido que para atacar para tener el control constitucional de decisiones dentro de la jurisdicción ordinaria, tenían primero que agotar el proceso y no irse al Tribunal Constitucional directamente, porque eso estaba atestando al Tribunal Constitucional de Trabajo y, lógicamente, el tribunal tenía que declarar inadmisible todas esas acciones. Finalmente, escribí este libro de medidas de coerción personal, porque ha sido uno de los ámbitos que más me he desarrollado, con un contenido realmente didáctico, y ojalá usted pueda leerlo, porque de verdad, si usted lo lee, va a entender cuál es el contenido y la finalidad de este tipo de acciones en materia procesal. Fíjese, yo quiero explicarles, con la excusa el permiso de ustedes, porque lógicamente con mi participación aquí yo he tomado una decisión, pero quiero que ustedes vean dónde se inspira la decisión que yo he tomado. Fíjense, primeramente quiero agradecerle a la Fundación Doctor Vargas. Fundación Universal Crecimiento y Oportunidad, por haberme propuesto. Doctor Vargas, para que vaya redondeando su exposición, porque ya está pasado con 2 minutos. Sí, yo lo que quiero, señor presidente, mire, yo no voy a agotar el tiempo del magistrado Mariano ni de Marino Mendoza. Yo pura y simplemente, usted verá que dentro de muy poco tiempo, sin que ustedes tengan que emplear más de lo debido, ustedes van a entender por qué yo debo darle estas explicaciones para motivar cuál es mi decisión respecto a mi participación y mis aspiraciones en este foro. Entonces, yo quiero que usted me permita eso. Mire, yo entiendo, primeramente, señor presidente, en mis decisiones nunca yo las inspiro ni las doy en contra de nadie. Las decisiones que he dado durante 12 años que llevo en el Tribunal de Atención Permanente y en la primera instancia penal, siempre han estado motivadas por el derecho, amparado en la Constitución y la norma. Nunca doy decisiones en contra de nadie, porque mi corazón no tiene espacio para el resentimiento. Tengo una cultura de juez, y el juez es una persona que da decisiones sin ningún tipo de resentimiento, solamente amparado en derecho, amparado en la Constitución, y siempre tratando de que sus decisiones, lejos de contribuir al distanciamiento armonioso de la sociedad, contribuya a ser un vínculo de consolidación. Por eso mucha gente se extraña de que me vean a mí por las calles a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, andando solo, una persona que ha tenido que dar tantas decisiones difíciles y contradictorias en este país. Pero no, es que me he cuidado de que la gente entienda que las decisiones que doy las emito con las mejores intenciones y amparado en el derecho. Quiero dejar eso sentado para que no vaya a creerse que el juez José Alejandro Vargas tiene una actitud
en contra de nadie, no. El juez falla a favor de la justicia y del derecho. Miren, para que una persona sea asumida como juez, y eso es importante, tiene que gozar de la confianza sincera de quienes, de las partes que van a escogerlo para que le juzgue. Si el factor confianza no falta en esas partes, entonces sería una indignidad del juez y una falta de conciencia y una falta de ética a abocarse e insistir en ocupar una posición en que las partes que van a juzgar no confían en él. Porque yo me sentiría como ciudadano muy incómodo que tuviera yo que presentarme frente a un juez al que no le tengo confianza. Y si ese factor confianza falta en las partes, oiga, ¿qué puede un juez pretender imponérsela a las partes para que le escojan para una posición jurisdiccional? Primeramente, cuando venía para acá, mis hijos me decían, ¿por qué si tú entiendes que como juez no te tienen la confianza para que tú asumas una posición de esa naturaleza, tú vas a presentarte a ese escenario? Les expliqué, mis hijos, primero, ese escenario lo conforman una pléyade de personas que yo admiro de manera absoluta, porque admiro al presidente de la República, admiro al magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque es uno de los seres humanos a quien le he conocido uno de los corazones más nobles, que quizás si la gente lo tratara directamente, se abstuviera de emitir a veces cierto criterio. Al Procurador General de la República, en el poco tiempo que lo he tratado, veo que es un joven lleno de buenas intenciones y a quien yo le auguro un futuro promisorio dentro del ámbito político nacional. El magistrado Frank, que es mi amigo y me lo ha demostrado, y no tengo yo por qué sentirme mal, no tengo por qué sentirme mal porque no esté de acuerdo con mis aspiraciones, y de verdad, que no vaya a querer el magistrado que eso va a variar el cariño y el afecto que yo le tengo, porque estamos dentro de una democracia y de la misma manera que yo no tengo que respaldar lo que mis hijos quieran, eso no quiere decir que los hijos entiendan que yo no lo quiera ni que ellos me quieran a mí. Al senador Reinaldo Pared Pérez, por quien, y debo confesarlo públicamente, he votado siempre para que sea senador de la República, porque entiendo que tiene condiciones para hacerlo, y debo confesarlo. Debo confesarlo sin que eso resulte que esa preferencia que tengo por él pudiera influir en mis decisiones en el mañana. No, es una gente con condiciones y yo lo reconozco. La licenciada Lucía Medina, que me conoce, no me ha tratado directamente, pero sí, de referencia, me conoce y sabe cuál es mi comportamiento desde pequeño. He quedado admirado de este muchachito Paliza, que no lo conocía, pero no sabía que tenía tantas condiciones. Y de verdad que debo sentirme satisfecho de que la juventud hoy nos presente a nosotros un escenario donde mañana vamos a tener líderes por pipa, porque las sociedades necesitan líderes que lo dirijan. La licenciada Josefa Castillo, le agradezco infinitamente de verdad la preocupación suya. Entonces, la falta de confianza, señor presidente de la República, me descalifica a mí en mis aspiraciones, porque yo no puedo llegar a un tribunal donde no me tengan confianza. Mire, puede ser la gloria, y yo esa falta de confianza me descalifica. Le explicaba a mis hijos, cuando mis hijos me preguntaban a mí que por qué yo venía entonces a la entrevista,
que por qué yo venía a la entrevista. Como yo fui columnista durante mucho tiempo del periódico El Nacional, como fui columnista, yo no le dije a mis hijos por qué venía. Entonces, quise recurrir a una, para que ellos entiendan hoy, a una de los escritos que yo hice en una publicación en El Nacional en el año 2001. Se trataba del profesor Juan Bosch. Yo le escribí al profesor Juan Bosch un artículo titulado Honrar a Bosch. Parte de este artículo dice lo siguiente: para hablar de Bosch en todas sus dimensiones, no solo basta con mencionar sus aportes al debate político nacional. Hay que ponderar esa prolífica impronta literaria que nos ha legado y que lo colocan de manera muy justiciera a la par de los autores más sonoros de la literatura universal, lo cual enorgullece nuestra dominicanidad. Resulta incomprensible que una voz que ayer fuera fuente de las más acabadas elocuencias, hoy emerja herméticamente silenciada por las incontenibles perturbaciones de los años, que a la sombra de la complicidad de las enfermedades se ha confabulado para lacerar el cuerpo del autor del Oro y la Paz. Aunque un tanto efímero, desde su lecho, Bosch debe experimentar la satisfacción de contar entre sus logros el mérito de haber encabezado el gobierno más honesto que registra nuestra reciente vida democrática, lo que evidencia que no solo se dedicó a predicar la moral, sino que la practicó para sentar ejemplo con los hechos. Siendo así, es una brillante oportunidad para que los congresistas del país, desprovistos de las diferencias políticas que generan por las luchas partidarias, se aboquen a honrar la figura de ese gran líder nacional, designando con su nombre el puente paralelo al Duarte que se construye sobre el río Sama. Y efectivamente, fui complacido. ¿Por qué cito al profesor Juan Bosch? Porque, para darle ya y para concluir, darle la respuesta de por qué vine a esta entrevista, entonces me fui a leer uno de los cuentos que más me han gustado del profesor Juan Bosch. Se llama Todo un hombre. Ese cuento de Juan Bosch, Todo un hombre, trata de Vicente Rosa. Vicente Rosa era un hombre muy guapo, un comehombre, y en una ocasión hay un señor, un campesino débil, pero con mucha dignidad, que ve que Vicente Rosa, una joven llamada Eleodora, entra a un colmado y Vicente Rosa, de manera abusiva, sin que ella quisiera, viene y la agarra por una mano. El campesino, Yeyo, le dijo, déjela tranquila. Entonces Vicente Rosa, que era un hombre con un gran poderío y una gran capacidad para abusar, quiso abalanzársele a don Yeyo, y Yeyo tomó una botella de ron que le estaban sirviendo a Vicente Rosa y con ella le dio en la cabeza y le rompió la cabeza. Vicente Rosa cayó al suelo y a borbotones salió la sangre de su cabeza. Vicente Rosa quiso sacar su cuchillo, entonces Yeyo le puso el pie en la cabeza. Todo el mundo le dijo a Yeyo, Yeyo, váyase de aquí porque Vicente Rosa va a matarlo. Y efectivamente, Vicente Rosa a las 12 de la noche se apareció a su casa llamándolo. Yeyo, que era un infeliz y dormía en un catre, se levantó y desde la sombra abrió la puerta, levantó la tranca, abrió la puerta, tiró una puñalada y mató a Vicente Rosa. Estaba Vicente Rosa, estaba Yeyo en el tribunal contándole al juez porque lo estaban juzgando. Y oiga qué cosa le dijo Vicente Rosa al juez. Cuando el juez le pregunta, le dice Vicente Rosa, vide una sombra
explica, y le metí el cuchillo. Así fue el asunto. La gente alza la cabeza, eso es dentro del tribunal, para ver el rostro de Yello. Él no dice palabra más y el silencio de la sala se hace palpable. El juez levanta la mirada. Dígame, acusado, ¿por qué, sabiendo usted que quien estaba en la puerta era Vicente Rosa y que iba a matarlo, no se quedó en su catre, con lo que hubiera podido evitarse la tragedia? Yello pone cara de persona que no entiende y mira en redondo hacia el público como buscando que alguien le explique tan extraña pregunta. Le he preguntado, insiste el juez, ¿por qué no se quedó acostado, con lo cual se hubiera evitado la tragedia? Yello parece comprender entonces. Tranquilo, con su voz dulce y sus ojos inocentes, se vuelve hacia el magistrado y dice: porque cuando a uno van a llamarlo a su casa, man que uno sepa que es para matarlo, su deber está en atender al que lo llama. Entonces, esas son las razones por la que yo de ninguna manera, señor presidente de la República, integrante, miembro de este solemne Consejo Nacional de la Magistratura, podría aceptar de ninguna manera integrar ese tribunal. Porque si ustedes no me tienen confianza, oiga, yo lo que voy a sentirme mal, y no vale la pena que yo vaya a sentirlo a ustedes inseguros e infelices, porque tengan un juez en el cual ustedes no confían. Por eso yo he venido a disculparme, a darle las gracias por esta participación, y voy a declinar mis aspiraciones para que sea ponderada hacia otros aspirantes que he visto que tienen grandes méritos. Gracias, señor presidente, de verdad siento mucha admiración por usted, y gracias a todos los integrantes de este Consejo Nacional de la Magistratura. Muchas gracias. Señor presidente, oiga, ¿cuál es el criterio mío? ¿Cuál es mi criterio? Si ustedes no me tienen confianza, yo no puedo aceptar esa posición. Mire, puede ser la gloria. Y usted, le voy a decir algo, señor presidente. Yo le puedo garantizar a usted que si mañana, cuando usted baje del trono y no tenga los cortesanos a su alrededor, cuando usted tenga sus verdaderos amigos a su alrededor, cuando usted tenga a su familia que lo quieren siendo presidente, cuando usted tenga solo a sus hermanos que lo quieren porque lo aman, y sus verdaderos amigos, y usted tenga un problema porque se vaya a cometer en contra de usted un acto de injusticia, yo estoy seguro, que parte de los integrantes que están en esa mesa le van a decir a usted: señor presidente, tenemos que tratar de que sea el juez Alejandro Vargas que le juzgue, porque estamos seguros que si se va a cometer en contra suya una injusticia, él no va a dejar que se cometa. Yo la justicia la tengo de manera muy elevada, y solo si me tuvieran la confianza necesaria para ocupar esa posición, yo la aceptaría. Si no hay esa confianza, señor presidente, entonces sería irrevocable mi posición. Ese es mi criterio. ¿Alguien de ustedes quiere decir algo? Sí, ya. Gracias, presidente. Muchísimas gracias y un aprecio para usted, magistrado Vargas. Tomo la palabra en el mismo marco de su exposición, y muy en particular por las noticias que se vertieron en algunos medios de comunicación respecto a su candidatura, y en particular respecto a comentarios de oposición.
a la misma. Y sobre ese particular, pues quería aclararle a usted y a quienes nos escuchen y tengan interés en el tema, lo siguiente. Primero, este consejo, y del cual formo parte y participé en la votación, pues creó un reglamento que, pues, dentro de tantos articulados, tenía como propósito el indicar cuáles son los prerequisitos o las condiciones de preselección. Y eso se contempló en el artículo 25 del mismo. Y dentro de estos enumerandos, pues estaba el acápite quinto, que hablaba para los jueces de carrera. Y allí se decía que para los jueces de carrera postulantes se tomaría en cuenta su historial de evaluaciones, de desempeño, casos disciplinarios y muy en particular la ubicación dentro del escalafón. Esto fue previo a ninguna candidatura. No existía una sola candidatura ni conocimiento de la misma. Y así se aprobó, pues, este reglamento. Posteriormente, pues, llegan todas las postulaciones, las solicitudes, las candidaturas. Y allí vemos la candidatura suya junto a unas 160 y tantas candidaturas. Pues procedió a hacer una preselección, que es lo que nos manda el reglamento. Y se tomó en cuenta el escalafón, no con usted, magistrado, sino con decenas de otros magistrados de primera instancia, cuyo criterio del consejo era tomar en consideración ese escalafón para el asiento de la Suprema Corte de Justicia, los asientos. Entonces, en el caso suyo, no tenía las condiciones que ese escalafón sugería, porque se pretendía, y me voy un poco todavía más amplio, se pretendía dar prioridad a aquellos magistrados que habían hecho la carrera un poco más avanzada y que habían participado en órganos colegiados como cortes de apelación. Entonces, tomando en cuenta la gran cantidad de jueces aspirantes, pues decenas fueron excluidos de la Suprema Corte de Justicia en su candidatura. No fue un tema de confianza, por lo menos hablo como miembro del Consejo de forma particular. Nosotros no tenemos ningún prejuicio con respecto a usted y creo que, por lo menos en nuestro caso, que tenemos tantos temas de justicia, los conocemos ambos, que los hemos conversado. Y ese es el caso que quería confirmarle, que nosotros no estamos prejuiciados de ninguna forma, ni por ninguna decisión que usted haya tomado. Son muchas las decisiones y las batallas que juntos, como Ministerio Público y como Poder Judicial, pues hemos logrado. Son muchos los casos de narcotráfico, son muchos los casos de sicariato, son muchos los casos de robo en los cuales usted ha participado y se ha comportado como un verdadero juez, sin ser yo quien para juzgarlo. Por eso, pues nosotros le confirmamos que no tenemos ningún tipo, y hablo del Procurador General de la República, Jean Rodríguez, ningún tipo de prejuicio con usted para que participe en la parte que fue aprobada como miembro de la Junta Central Electoral. Tribunal Superior Electoral. Gracias. Pero déjeme decirle algo. Magistrado Vargas. Magistrado Vargas. Hay tres cosas en las que yo creo. En la inteligencia del hombre. Yo amo al que siento que, al que me doy cuenta que es inteligente. Siento amor por la inteligencia. Número uno. Número dos. Creo en la fortaleza de carácter. Número tres. Creo en el hombre de convicciones. Entonces, yo me atrevo a decir a usted y al país que yo creo en usted. Muchas gracias, señor presidente. Ahora, yo le diría lo siguiente, y esto es un resultado de mi propio, de mi propia convicción interna. Si a mí me dijeran, vota por Vargas para juez del Tribunal Superior Electoral, yo digo que no. ¿Y por qué? Porque no lo quiero perder del Poder Judicial.
sea, yo pienso que un hombre como usted no debe irse del Poder Judicial, porque el Poder Judicial pierde. Y yo no vine al Poder Judicial para perder, sino para ganar. Y si usted se va, yo pierdo. Por tanto, yo prefiero que usted se quede. Muchas gracias, magistrado. Magistrado Soto. Presidente, le quiero decir algo. Saludo, magistrado Alejandro Vargas. Gracias por la expresión de que somos amigos. Así lo considero yo también. Y usted me lo ha demostrado en reiteradas ocasiones. Lamento mucho la expresión de que usted se retiraría porque entiende que parte de los miembros del Consejo no le tienen confianza. Tal como dijo el procurador, señor Jean Alain, cuando se sometió la propuesta de su candidatura, que lamentablemente se externó lo que allí se deliberó, lamentablemente, porque esos son decisiones cuando se deliberan que no deben salir hacia afuera. Mi opinión, yo se la voy a decir a usted ahora. Yo en lo particular entiendo que usted es un hombre ético, que usted es un hombre correcto, que usted es un hombre inteligente, que es un hombre honorable y es un juez que actúa con independencia y con transparencia. Lo ha demostrado en el trayecto de su vida. Ahí no es que tuvo el asunto. Yo me identifico con usted y se lo he demostrado en reiteradas ocasiones. Sí. Con usted, con su esposa que trabajó bajo la dependencia mía cuando estuve en la Procuraduría. Y siempre la distinguí. Pero mi opinión fue que con Mero Vargas, digo, el magistrado Vargas es un hombre excelente, pero el magistrado ha estado siempre como juez de la instrucción. Usted acaba de decir que duró 12 años entre juez de atención permanente de la instrucción y ahora como juez coordinador. Y el magistrado no tiene experiencia en tribunales colegiados, no ha estado en corte de apelación. Sí, he estado en tribunales colegiados. Bueno, el perfil que tenía que usted tuvo en solamente juez de la instrucción. He estado en tribunales colegiados, he sido juez suplente de la corte de apelación de Santo Domingo. Sí, he estado. Sí, pero una cosa es juez suplente. Los jueces de paz suben a suplir jueces de primera instancia, pero siguen siendo juez de paz. La Suprema, el criterio que ha adoptado esta Suprema, errado o no, que los jueces, incluso antes de subir a las cortes, van a los colegiados. Y después los colegiados es que se ascienden. Ese ha sido el criterio. Y este es el presidente de la Suprema, que no me deja mentir. Por eso yo externé mi opinión. El presidente, el magistrado Vargas, no ha ido al tribunal de colegiado, no ha estado en corte, por vía consecuencia. Yo entiendo que debe esperar que pasar esos filtros, pero no ni por asunto ético, ni por asunto de confianza, ni por asunto personal. Entiendo que usted es un hombre honorable y un juez correcto. Así que esa es mi opinión con respecto a usted y lamento realmente su retiro de la candidatura. Le agradezco infinitamente, magistrado. Señor, enciende. Sí, la diputada Castillo quiere. Buenos días, magistrado Vargas. No lo conocía. En términos personales, lo vi una vez en un juicio de una amiga que fui a acompañarla y me gustó la conducción y la inducción que hizo usted en esa oportunidad. De ahí me grabé su nombre y cada vez que lo veía en la televisión me detenía a ver las deliberaciones o cualquier noticia referente a usted. Debo decir que cuando su nombre se leyó dentro de la lista de los postulantes, el presidente de la República, señor presidente de la República, Danilo Medina, dijo textualmente, ese juez tiene muy buena valoración. Y yo dije, sí, así es. Y dije alguna cosita sobre la experiencia que tuve. Y realmente yo lo felicito por la gran valoración social que tiene usted, por la forma en que maneja sus casos, por todos esos atributos que tiene usted de conocimiento, de competencias, ese gran empoderamiento y esa manera de asimilar la realidad social, la realidad política y hasta esa realidad particular de los seres humanos. Yo recuerdo una vez, esa vez, que usted utilizó una frase muy esquemática y muy pictórica además, cuando trataba
un caso del cual no voy a descifrar cuál fue, y decía, entre una de las frases jocosas, porque era un conflicto de pareja, y me gustaba esa loca. O sea, fue para ilustrar a la sala de las cosas que se dan en los seres humanos, sobre muchas veces las incompatibilidades y el por qué a veces nos empecinamos en situaciones y hacemos valoraciones y demás. Usted es un hombre muy inteligente y sabrá el fondo de las cosas y hasta la superficie también. Yo debo decir responsablemente que asumí una defensa como le he asumido con otros postulantes, porque es normal que dentro de las deliberaciones que aquí se presentan, hubo juicios de valor, no solamente con usted, sino con otros postulantes, porque es la calidad de nuestro trabajo, es lo que es el día a día, es la característica del trabajo. Entonces, en lo particular, yo tuve una sensibilidad que se me fue una contraposición en lo que yo tengo, tenía y seguiré teniendo de lo que es la apreciación de su persona, y hasta la necesidad que entendí yo de que usted fuera juez de la Suprema Corte de Justicia. Y como tiene tantas competencias leídas por todos nosotros, que también calificaba para el Tribunal Superior Electoral, el diputado Paliza hizo un gran énfasis en que lo colocáramos entonces en el Tribunal Superior Electoral. Yo acojo de muy buena fe los planteamientos que han hecho nuestros compañeros, nuestros consejeros de este Consejo Nacional de la Magistratura, y esa valoración yo la aplaudo, porque lo cortés no quita lo valiente, y creo que realmente los seres humanos rectificamos sobre nuestros pasos, independientemente de las apreciaciones políticas, partidarias, quizás de conveniencias o no. Pero es bueno escuchar que tiene usted una alta valoración entre las personas que están aquí. Y principalmente, repito, por el presidente de la República, quien fue el primero en decir de sus bondades y de sus características, esas que adornan el ejercicio de la justicia por su parte en la República Dominicana. Pero realmente en las expresiones que usted ha tenido aquí, ha tirado un ramo de olivo y ha dicho cosas importantes, ha planteado retiro. El presidente de la República le ha preguntado a usted que si eso es definitivo. Y yo le preguntaría a usted, en virtud de esta valoración que ha habido ya de manera general de quién es usted, cómo ha administrado la justicia y todas esas competencias que usted ha manifestado aquí, sería difícil para mí hasta hacerle preguntas, pero claro, con todo lo que sabe usted, con toda la experiencia que tiene, aún así nosotros se la hacemos o se la haríamos para llenar los requisitos que tenemos, pero sabemos que usted es una persona totalmente preparada para poder ocupar la posición, cualquiera de las posiciones dentro del Tribunal Superior Electoral o de la Suprema Corte de Justicia. Y en este sentido, me gustaría que también el Tribunal, que el Consejo Nacional de Magistratura, con sus miembros, pues valorara esa disposición que tiene usted, pero que la valorara en positivo, para abrir la posibilidad de que aun cuando usted ha dicho que se retira porque se siente que no lo aprecian, no le confían, pues entonces, dado, vamos a tomar la palabra de confianza que hay en este consejo, para que de esa manera sea ponderada su participación en cualquiera de los dos, tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Superior Electoral, por la evidencia de que hay realmente una apreciación de su gran capacidad, su gran compromiso social y compromiso con la justicia dominicana en todos sus órdenes. Presidente Reinaldo Pared. Muy buenas tardes, sí. Magistrado Vargas. Gracias por su apreciación sobre mi persona. Pero quiero destacar lo siguiente. Tal y como señalaba el magistrado Procurador General de la República, fue así que procedí.
Usted originalmente se inscribió para la Suprema Corte de Justicia y para el Tribunal Superior Electoral, ¿no es así? Sí, cierto. Entonces, ¿qué resulta? El sistema de carrera judicial en la República Dominicana obedece a un régimen de escalafón. De conformidad con el artículo 180 de la Constitución de la República, la Suprema Corte de Justicia, sus 3/4 partes deben estar integradas por jueces de carrera. Al igual que usted, se inscribieron aspirando a la Suprema Corte de Justicia otros jueces que no eran de corte. Fueron los siguientes: Aldemaro Muñiz Mena, Danilo Amador Quevedo, Pilar Antonio Rufino Díaz, usted, Alba Villar Marcos, Rafael Matías Rodríguez, Kate Echavarría Pimentel y Suinda Brito Hernández. Esos 8 jueces son de primera instancia. Y se inscribió una persona que es juez de paz, que responde al nombre de Elías Santini Pereira. Esos 9 magistrados, al no ser juez de corte, no lo ponderamos para la Suprema Corte de Justicia. Esa fue la verdad, lo único que primó. Y fíjense que usted, habiéndose inscrito para juez de la Suprema Corte de Justicia al Tribunal Superior Electoral, sí aparece como Tribunal Superior Electoral, pero obedeció a ese criterio, simple y llanamente. De manera exclusiva, no obedeció a ningún tipo de falta de confianza. Y es más, déjeme decirle una cosa. En el día de hoy, por su participación en ese lugar, usted ha ganado mi admiración. ¿Usted sabe por qué? Porque con su proceder y su actitud, usted es una persona que tiene un alto concepto de la dignidad. Y para mí, la dignidad, el concepto de la dignidad, merece mucho crédito en una persona. Y usted, con ese proceder que ha tenido en el día de hoy, es de una persona digna. Y por eso, yo le invito, solamente por ese proceder que usted ha tenido en el día de hoy, frente a estas 8 personas que conforman el Consejo Nacional de Magistrados, no se retire. No se retire. Porque la dignidad es un valor que aparece muy poco en el día de hoy en las personas. Y usted ha dado muestra de ello. Es cuanto quería decirle. Muchas gracias. Pero no ha primado la falta de confianza. Primó ese criterio del escalafón, nada más. Por eso usted fue excluido de la Suprema Corte de Justicia y se colocó para el Tribunal Superior Electoral. No se retire. Y dígale a sus hijos, cuando vuelva a verlo, que usted atendió a este pedimento y a este planteamiento que le hemos hecho en el día de hoy, y que, apelando a ese criterio tan digno que usted ha tenido, no se retire. Muy buenas tardes, magistrado Vargas. El presidente de la Suprema Corte de Justicia ha expresado aquí públicamente de que perdería un hombre si usted diera el paso, fuera escogido como juez del Tribunal Superior Electoral. Al margen de cualquier otro elemento que haya surgido en la discusión de estos encuentros, el presidente de la República le ha hecho una pregunta que creo que merecería la pena que usted responda y que yo vuelva a repetirse. ¿Su renuncia, su retiro es irrevocable o todavía quedaría la oportunidad, luego de las intervenciones de los consejeros previos, a que usted pondere la posibilidad de que nosotros analicemos o lo contemplemos aún como un postulante a contemplar o a participar del Tribunal Superior Electoral? No, yo les agradezco de verdad, les agradezco y les digo, me voy de aquí feliz. Me voy de aquí feliz, como ustedes no se lo imaginan, porque para mí es una dignidad que personas tan honorables como ustedes me reciban. Pero yo prefiero seguir codeándome, prefiero seguir codeándome con la gente maloliente en el Palacio de Justicia, con el descalzo, que solo la serpiente los muerde por ser descalzo. Prefiero seguir involucrado. Fíjese que ahí hubo una objeción, porque yo di una decisión con respecto a una persona en el 2012 por un asunto de violencia de género, algo
tan delicado y que yo he tratado con tanta prudencia y le he dedicado tanto tiempo, porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia sabe cómo yo trato ese caso. Yo, cuando va un caso de violencia de género, me involucro con esa experiencia matrimonial que tengo. Me involucro no para separar la familia, sino de qué forma puedo unificar la familia, porque tratar el caso de la violencia de género no es fácil. Usted tiene que quitarse la ropa de juez para ponerse la ropa de padre de familia, ponerse la ropa de esposo, para usted tratar temas tan delicados como es el caso de la violencia de género. Y decía yo, si en 10 años, más de 10,000 medidas de coerción que yo he impuesto, aparece una o dos personas que por un caso de violencia de género me objeta, le doy gracias a Dios. Digo, he sido exitoso. Y propiamente cuando apareció esa objeción, la respuesta que ustedes vieron fue la siguiente: que reconocía la delicadeza de ese tema, pero que las personas que me objetaban, que sobre todo me dijeron que era un sacerdote que depositó la objeción, le decía, qué buena oportunidad para visitar casa por casa a Cristo Rey, qué buena oportunidad para visitar esos sectores aledaños y comenzar a llevarle ese mensaje de espiritualidad y de moralidad que requiere la familia para que no hayan tantos actos de violencia. Porque nosotros como jueces estamos en la obligación no solamente juzgar por juzgar, sino de predicar la armonía entre la familia. El Código Procesal Penal en su artículo 2 habla de la solución armoniosa de los conflictos. Y fíjese que el presidente de la Suprema Corte de Justicia ha visto cómo lo hemos encarado. Lo primero que yo trato cuando me llega un caso de violencia de género es involucrarme con las partes para que ellos me vean parte de su conflicto, para que me tomen confianza a ver la decisión que tengo que tomar. Nunca tomo decisión para dañar a nadie. Nunca tomo decisión para en contra de nadie. Entonces, en ese sentido, les agradezco infinitamente el gesto de confianza que me han demostrado, pero yo prefiero seguir ahí abajo entre los pobres que tanto ha defendido el presidente de la República, codeándome con ellos y tratando de que las garantías y la justicia les llegue a ellos en iguales condiciones que aquellos que están más altos. Muchas gracias, honorable miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Gracias, señor presidente. Magistrado Vargas, lamentamos mucho su decisión, sí, pero también la respetamos. Así que pase buen día. Sí.